nos tenemos que olvidar de un hecho muy importante, que ocurrió el jueves pasado en el Obelisco, en la Plaza de la República. Entonces vamos, el editorial lo hemos dedicado a este hecho que no tiene que pasar inadvertido, pese a que los medios de comunicación masivo en general lo han ocultado. Salvo algunos, pero la mayoría lo han ocultado o lo han tergiversado completamente. Han dicho que se murió un militante. Bueno, vamos a explicar acá qué es lo que pasó. El asesinato de Facundo Molares, militante y combatiente internacionalista y revolucionario. El jueves 10 de agosto se cometió deliberadamente un asesinato político. Un asesinato político. Fue premeditado. Fueron a buscar al militante, al revolucionario, al cuadro político, al internacionalista para matarlo y lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Creo que nosotros, el pueblo, somos ingenuos porque estamos educados en el bien común. Entonces, generalmente, no pensamos con maldad, mientras que las clases dominantes van varios kilómetros por delante. Nos cuesta trabajo asumir que para defender sus privilegios, los capitalistas pueden ser tan perversos, tan crueles, tan asesinos. Pero si pensamos un poco, sin siquiera hacer un trabajo de inteligencia, nos damos cuenta que estas muertes por asfixia ocurrían en Estados Unidos. El caso que recorrió el mundo fue el de George Floyd, asesinado en el año 2020. Y luego se conocieron otros casos, pero no ocurrían en Argentina o en general fuera de Estados Unidos. ¿Por qué ahora empezaron a ocurrir acá? Porque es una técnica para matar que manejaba la policía de Estados Unidos y los organismos de la seguridad de Estados Unidos. También de Israel, nos informaron. Y ahora han entrenado a la policía y a las fuerzas de seguridad, en este caso de Argentina, para matar. Y si alguien, en este caso un policía de Buenos Aires, aplica una técnica para matar y se muere la persona agredida, no es que se le fue la mano, lo mató, lo asesinó. Lo novedoso y sofisticado es que es una técnica para matar menos escandalosa, más disimulada. No hay efusión de sangre, no hay gritos ni ruidos, no hay disparos ni explosiones, no hay, entre muchas comillas, violencia. Es una muerte silenciosa, como una muerte blanca. Muy apropiada para los objetivos que se plantea la clase capitalista de aumentar sus riquezas y mantener al pueblo en la pobreza. La perversidad y sofisticación de estos represores ha incorporado la técnica de disparar con escopetas perdigones de dura contextura dirigidos a los ojos, provocando la ceguera del agredido, método muy usado en las recientes rebeliones chilenas. También han incorporado las famosas pistolas Taser que disparan descargas de electrochoque sin dejar señales importantes, que paralizan los músculos. Sus descargas pueden provocar graves daños a la salud hasta la muerte en las personas que padecen alguna disfunción en su salud. El capitalismo no tiene moral.
cuándo y dónde lo mataron. Lo mataron en medio de una campaña electoral en la que al menos tres candidatos disputaban al electorado por quién de ellos ofrecía más mano dura. Se fueron cebando en la muerte hasta que la cumplieron. El ejecutor intelectual Larreta, disputando con Bullrich y Milei, lo terminó matando en la Plaza de la República junto al obelisco. El jueves 10, junto a otros compañeros y compañeras, se estaba manifestando en contra de la farsa electoral. Durante esa actividad fueron atacados los miembros del grupo y con especial saña lo hicieron con Facundo Molares, al que tiraron al piso, lo patearon y el pie de un policía le impedía respirar, dando como resultado su muerte por asfixia, su asesinato. ¿Por qué lo mataron? Porque Facundo Molares era un militante y un combatiente revolucionario. Y lo decimos con orgullo, han intentado desprestigiar al compañero por su condición de revolucionario, de militante, de internacionalista. Nacido en Argentina en 1975, desde muy joven abrazó la solidaridad y la defensa de los derechos de los pueblos. Militó por las ideas del comunismo en Argentina y América Latina. Alrededor del año 2001 decidió recorrer nuestra América, en cuyo transcurso asumió la lucha armada revolucionaria, integrando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en las que combatió varios años, siendo firmante de los acuerdos de paz entre el gobierno de ese país y las FARC. En 2019 enfrentó en Bolivia el golpe cívico-militar contra el gobierno popular encabezado por Evo Morales. Estuvo detenido en Argentina con pedido de extradición a Colombia, que se resolvió en su favor por la resistencia de Facundo y la solidaridad popular e internacional. Él encabezó la fundación y era activo militante de la organización Rebelión Popular. Murió militando contra el capitalismo, sosteniendo sus ideas revolucionarias y comunistas. Facundo Molares, revolucionario, combatiente internacionalista y comunista, presentes, hasta la victoria siempre.